Para mí, Seba, la familia es todo, ¿no? O sea, todo se desprende de eso. Y entonces el mazazo más duro de sus vidas, ¿no? Una noche suena el teléfono. Es eso, es un llamado de teléfono. Y cuando me vienen a despertar, mi mamá no llegó ni a hablar con papá, lo primero que le dije fue, ¿quién se murió? Porque no podía ver. Y trataron como de, bueno, tranquila, Janine tuvo un accidente, pues ya lo sabía. La muerte de una hermana. Yo te la puedo explicar. Al principio no sabes para dónde correr. Es como, ah, bueno, existe la muerte. Es como que te cambian las reglas del juego. Y bueno, y hay que seguir y son otras reglas. Tengo esa imagen de mi papá, que se ve que no creyeron que los estaba viendo, que no sé por qué motivo empieza a llorar y lo vi que se pegaba la cabeza contra la pared. Literalmente. Literalmente, y lo agarraban. Yo pasé a ser como la que quería que esté todo bien, la que tenía que llenar todos los espacios, sonreír, como que no quede ese hueco y llenarlo bien y con alegría. Y teniendo el dolor más grande de la vida, fui muy feliz de chica. Muy, a lo mejor porque después de eso valoraste más, ¿no? Y fue muy linda mi infancia, muy, la verdad que sí, a pesar de todo, muy linda. Perdón. Y finalmente logras armar tu propia familia, ¿no? Y ese Sí. primer intento deja un sabor raro. Y sí. ¿Qué estaba pasando? Cosas que aprendí mucho de esas cosas, muy dolorosas, que nunca en mi vida creí ni que existían. Y no la pasé bien, no la pasé bien de verdad. A mí me costó mucho encontrarme en esos lugares, decir esto existe, a mí me está pasando. Y cuando te das cuenta ya no podés salir. Pero bueno, yo que era en ese momento, y es difícil de describir, era muy poquita cosa. ¿Cuánto te costó volver a sentirte valorada o valiosa? Años. Y en medio de eso aparecieron Isa y Santi, mis dos hijos, que ahí fue como entendí todo el sentido de la vida yo. Todo. Y ahí fue cuando un poco tuve el coraje de separarme, porque lo más importante ya estaba hecho. Una vez con mi psicóloga, yo cuando lo conozco a Martín, era como, ¿cómo puede ser que todo esté bueno? Todo está bien, todo. ¿Cuál es la trampa? Claro. Claro, ¿cuál es la trampa? Y siempre buscando, y era una cosa. Y fue cuando me dijo: es que no es fácil vivir sin problemas. Hay que estar a la altura de una vida sin problemas. Es lindo. Siento que lo puedo amar tranquila. Así Y es. creo que él me ama. Y ahí entendí: claro, esto era así. Era así. Denise, tu vida siempre estuvo atravesada por un sentido de familia muy fuerte, ¿no? Por esa cosa del abrazo en sentido amplio, del abrazar, del saber abrazar. Un sentido de familia que te fue definiendo en lo personal y hasta en lo profesional también, fue como diseñándote un Vos camino. decís que también. Para mí, Seba, la familia es todo, ¿no? O sea, todo se desprende de eso. El trabajo tiene sentido porque es para mi familia. Viajar tiene sentido porque viajo con mi familia. Que me vaya bien tiene sentido porque lo comparto con ellos. Viste que a veces dicen, bueno, cada uno tiene una pasión en la vida, hay que encontrar su pasión. Bueno, yo creo que es esa. Y es sobre ese eje que me gustaría que gire esta charla, que en definitiva es una charla sobre lo que aprendimos de la vida, ¿no? Sí. Porque sé que detrás hay un trayecto que te trajo hasta aquí, hay una historia. Claro. De una muy linda familia. Bueno, nosotros éramos cinco. Mamá, papá, Max, mi hermano más grande, que ahora vive en San Pablo, mi hermana, Janine, que murió, y yo. Y seguramente tengas una foto familiar muy diferente antes de los 11 años y después. Y me refiero a la pérdida de Janine, de tu hermana. Yo creo que ese fue el gran mérito de mamá y papá. La muerte de una hermana, yo te la puedo explicar, la muerte de un hijo. Empecé a entender, yo los vi darse la cabeza contra la pared a mamá y a papá, del dolor. Pero el día que la tuve Isabela, mi hija, ahí entendés todo. Ahí entendés todo. Y el gran mérito de mamá y papá fue que a pesar de ese gran dolor,
Bueno, mamá siempre me dice, si no fuera por ustedes que me quedaron, yo no sé qué hubiera hecho. La casa siguió siendo una casa súper alegre. Y ellos muy presentes y muy... Yo ahora lo veo a la distancia y el gran esfuerzo que habrán hecho, ¿no? Y entonces el mazazo más duro de sus vidas, ¿no? Una noche suena el teléfono. Es eso, es un llamado de teléfono. Y Janina había salido, la primera vez que salía. Primera vez, primera. Son esas cosas que yo creo que tenía que ser. ¿Y iba con amigos? Con una amiga, o sea, eran dos chicas y dos chicos. Y mi auto los choca, pero acá, además, en Libertador, en el Paseo del Infante, o sea, de costado, pero justo tienen la mala suerte al lado de ellas. Y, así que, nada, esas cosas que no... Yo creo que cuando... Es el destino, algunas cosas son el destino, porque hay cada gente que anda manejando como loco, borrachos por todos lados, corriendo picadas y sobreviven. ¿Vos te acordás de esa noche? ¿Te acordás de ese llamado? No, a mí me despertaron a la mañana. Mira, yo tenía algo que va a parecer muy ridículo. De muy chiquita, yo de que soy chica, siempre rezaba y pedía, por favor, mira lo que nunca me entre una cucaracha. Yo le tenía mucho miedo a las cucarachas desde que no soy chiquita, que nunca me entre una cucaracha, tenía miedo que se me meta alguna cucaracha, porque nunca se me mete una cucaracha en ningún lado y que nunca se muera nadie de mi familia, era lo único que yo pedía. Y cuando me vienen a despertar, y me acuerdo que entraron, mi cuarto estaba oscuro, y yo vi que entraban tres. Y mamá no llegó ni a hablar con papá, y estaba Max al lado. Lo primero que le dije fue, ¿quién se murió? Porque no podía ver. Lo sabía. Y trataron como de, bueno, tranquila, Janine tuvo un accidente. Pero ya lo sabía. Mamá, conté y dije, falta uno, es eso. Se escuchaba mucha gente en la casa, porque el accidente fue 2 de la mañana, 1. La llevaron al Fernández, bueno. Y ya la gente como que se empezó a enterar y empezó a venir. Y a mí me despiertan a las 7, 8, pero ya la casa era un kilo. Escuchaba a la gente afuera y todo lo que viene de terrible. Y hoy a la distancia, que es como cuando yo veo a alguien que recién le pasa y te dan ganas de decirle, te juro que va a pasar el tiempo y te va a cambiar para siempre, pero se va a acomodar. Al principio no sabes para dónde correr. Es raro un cuarto vacío en la casa. ¿Cuándo entras a sacar eso y decir la vida es muy difícil? Muy difícil. No la tenés en cuenta de chica la muerte, ¿no? Claro. No es una posibilidad. Y de golpe cuando está ahí es como que, ah, bueno, existe. Pero no entra todo ese cuestionamiento de, yo tenía 16 años. Es como, ah, bueno, existe la muerte. Es como que te cambia la regla del juego. Y bueno, y hay que seguir y son otras reglas. Yo creo que de grande me hubiera cuestionado mucho más. Más conciencia. Sí. Igual me enojé mucho. Me enojé, yo supongo. Dejé de creer en muchas cosas. Como que me di cuenta que, bueno, que dependíamos más de nosotros. Es raro lo que te pasa. Por ahí hay gente que al revés, ¿no? Se te afianza la fe. Yo era muy chica. Y eso sí, no supe cómo acomodarlo en mi cabeza, ¿no? La fe. Sí, Dios, ¿por qué hizo esto Dios a mí? Bueno, por algo será. No lo pude acomodar mucho en mi cabeza. Y ahora entiendo que esas cosas no tienen que ver con Dios. No tiene que ver con... Yo creo que hay algo superior, pero no está en esas cosas. No sé yo, que yo le pidiera que no se muera nadie. Si no, entonces no tienen que cumplir. Era muy infantil mi creencia, ¿no? Ahora tengo una creencia un poquito más adulta y no muy grande. Me encantaría tener una fe enorme, enorme. Y ahí arranca como un momento que es todo un caos raro de... Como niña lo viví más como... Yo podía faltar al colegio cuando quisiera y mis primas todas las habilitaron para faltar cuando quisieran, para estar conmigo, para que hagamos programas divertidos, para... Como que empezó una etapa rara hasta que después la vida vuelve a la rutina. Pero bueno, ya estás un poquito más lejos del golpe. ¿Cómo la honrás? La recuerdo con mucha alegría. Sí, sensaciones de cuando me hacía las trenzas, como sensaciones físicas.
Con papá lo mismo, cuando papá me daba la mano, tenía una mano enorme. Y sigo teniendo esa sensación, viste, de que me separaba demasiado los dedos, como sensaciones físicas del olor. Yo le rompía mucho las pelotas. Sí, yo era muy hincha con ella. Y yo la molestaba y yo no odiaba el colegio, lo odié toda mi vida, la terminé a las piñas. Siempre me fue muy bien, fui muy buena alumna, pero no me gustaba. Y yo lloraba todos los días de mi vida cuando iba a primer grado. A jardín nunca ni pudieron mandarme. Y yo lloraba, lloraba. Entonces yo pedía de irme a la clase de Janine. Y ella, 5 años más grande, estaba en secundaria ya. A ver, no, ahí en sexto grado. Yo primer grado, ella en sexto. Y yo siempre hice, las clases tenían un redondelito de vidrio. Golpeaban y cuando miraban y no había nadie, decía, ¡otra! Y yo me sentaba con ella y me pasaba con sus amigas toda la tarde. Y después mamá me dice, te prometo, si haces un esfuerzo y empezás a cumplir, yo amaba una muñeca que se llamaba Rosaura, una muñeca grande. Me dice, si hasta agosto no llorabas, te regalamos a Rosaura. Bueno, yo seguía llorando y volvíamos y yo, por favor no le digas que lloré, porque me pierdo a Rosaura, por favor. Entonces le mentíamos, me terminé ganando a Rosaura. No sé cuándo dejé de llorar en el colegio, no sé, después llegó un momento que iba, pero sí, la volvía loca, sí. No nos peleábamos mucho, ella era muy santa y yo tampoco era muy peleadora, pero sí, volvíamos al colegio, jugábamos juntas, íbamos juntas al colegio, sentadas al lado, dormimos juntas hasta muy poquito antes, hasta un año antes de su muerte, o sea, sí, sí, muy pegotas. Ahora de grande lamento mucho su muerte. Lo empiezo a vivir ahora de grande más como una injusticia. Yo lo había acomodado bien todo eso, ¿no? Y yo dije, bueno, ya está, y fui feliz igual, pero no es gratuito. No, pero bueno, está mal. No hay un día que no hable de Janine, obvio. Y hasta ese entonces, eras una chiquita, la menor de los tres. Sí. ¿Y apasionada por qué? Soñaba con ser encargada de edificio y veía los edificios y sabía en cuál me gustaría, por la vereda, porque quedaba enfrente a la plaza, por cómo sería la sí, eso, pero era muy chiquita yo. Yo decía, ay, qué lindo, no van a ningún lado, están en su casa, viven ahí donde trabajan, son casas, no sé, tenía una fantasía. Eso me gustaba, nada, como que muy chica era. Lo primero claro que me pasó de algo que me guste mucho fue el caballo. Sí, me gustaban mucho los caballos. Y bueno, que después cuando pasa lo de mi hermana fue mi gran refugio, gran. En el Club Hípico Argentino se me fue la vida después ahí adentro. Y un caballo en particular, muy compañero en ese momento. Anónimo. Mi caballo, que la historia es genial. Mi tío era veterinario, que justo ahora murió hace poquito mi tío. Horacio, era veterinario de caballos de carrera en aquel momento. Y mamá y papá en la desesperación dicen, queremos para que Denise esté contenta, qué sé yo, está tan enganchada con regalarle un caballo. Que ahora a la distancia lo pensamos si es ir a buscar al hipódromo un caballo. Además tampoco teníamos tanta plata, digamos, como para comprar un caballo. Y no teníamos ni idea ni de salto ni. Y mi tío dice, hay un caballo que le puede andar porque corrió de noche y como estaban las luces, viste, las sombras, sí, la saltaba, llegó muy atrás en la carrera, el dueño lo dejó, que pasa mucho, eso es muy triste. Uh-huh. Como no le sirve para correr, lo habían dejado ahí, pasó el tiempo, nunca más le pagaron la mantención, estaba ahí anónimo. Lo vamos a ver, oh, pobrecito. Lo sacan, yo lo miré y le dije, lo amo, es él, lo amo. Bueno, y así como estaba, era primero ingobernable, un caballo que lo domaron, corrió, fracasó y quedó ahí tirado. Estaba encerrado hace mucho tiempo, tenía problemas de salud, tenía unos quilombos, bueno. Y Anónimo fue para el club, me hicieron socia del club y ahí arrancamos toda la historia con Anónimo, que Anónimo me tiraba todos los días. Pero yo vivía con él, entonces dormía la siesta con él. Era como un perro, ¿viste? Me tiraba y venía corriendo, yo lo llamaba y venía. Y te salvó. Y me salvó. Salvó. La verdad es, me salvó. Así que se ve que era de verdad lo que me gustaba. Hasta que después de más grande aparece el teatro, pero y toda esta cosa artística.
que también habrá tenido que ver con la muerte de mi hermana, supongo. ¿Por qué supones? Y supongo porque como cambió todo tanto, yo creo que a lo mejor no sé si me hubiera planteado tanto o mamá y papá hubieran dado tanto lugar a ser feliz. ¿Qué quieres estudiar? Teatro, estudia teatro. No sé, por ahí me hubiera, no le hubiera dado lugar a replantearme, quiero ser actriz, creo que algo así que te deja tan sin piso y las prioridades te cambian demasiado. Entonces era, hace lo que te guste. Mamá y papá era, hace lo que quieras, lo que te guste. Claro, priorizar el deseo, ¿no? El deseo y la felicidad. Claro, se les fue la vida por nuestra felicidad para... Sí, y lo lograron, ¿eh? Sí, a pesar de tanto dolor, lo relograron. Yo soy muy feliz. Y tuve una... Teniendo el dolor más grande de la vida, fui muy feliz de chica. Muy, a lo mejor porque después de eso valoras todo más, ¿no? Pero muy feliz fui. Todo el mundo puede decir, uy, pobrecita, se le murió, quedó sola con el hermano. No, y fue muy linda mi infancia, muy. La verdad que sí, a pesar de todo, muy linda. Perdón. Y entonces la tragedia cambia la dinámica familiar. Un montón. ¿Tus hijos quedaron con culpa? Sí, yo creo que sí. Cuando murió Janine, mamá tenía 42. Mamá y papá 44. Y para mí eran señores que tenían que hacerse cargo de todo. Era... Claro. Yo pensé, si es 42 años, no era nada. Tengo esa imagen de mi papá, que se ve que no creyeron que los estaba viendo, que él no sé por qué motivo empieza a llorar. Y lo vi que se pegaba la cabeza contra la pared. ¿Literalmente? Literalmente, y lo agarraban. La única vez que a papá lo vi quebrarse así. Cada uno como que encara el dolor como puede. Yo muy parecida a papá, no quería hablar. Prefería... Ya está, ya nos pasó, ya saben, pero... Y mamá, que yo la entiendo, yo tenía 11 años y era, no quiero hablar de eso. Y mamá era, estás, pero estás bien, ¿cómo estás? ¿Viste? Y... Con papá éramos más de... Jugamos a las cartas. Él llegaba del trabajo y jugábamos a las cartas. Papá jugaba mucho al solitario. Y los dos jugábamos al solitario, pero cada uno su solitario, ¿no? Ponía música brasilera. Él no era de hablar mucho de eso. Y mamá sí. Y eso te cambia, porque los roles en la casa, la dinámica familiar también, uh-huh, de acuerdo a cómo cada uno quiere enfrentar ese dolor. Mi hermano creció mucho. Tenía 18. Creció tanto que a los 21 se casó, ¿entendés? Es como que por ahí son cosas que se hubieran retrasado. Yo pasé a ser como, yo me doy cuenta, la que quería que esté todo bien, la que tenía que llenar todos los espacios, sonreír, como que no quede ese hueco y llenarlo bien y con alegría. Y... ¿Esa fue tu función? Sí, esa fue mi función. La que yo me puse, a lo mejor no la necesitaban mamá y papá, pero como la de ser más payasa y, sí, y estar ahí. Creo que hay un espacio enorme que hay que llenar. Y si nadie lo llena es como que te tapa. Y mamá y papá salieron a hacer las cosas tan bien y siguió todo, pero yo hubo una parte que era... Y sí, me tocaba devolver esa alegría, claro. Y aún así, o sea, hundidísimos en la tristeza, ellos no dejaban de aleccionarte, ¿no? La Nunca. Vida debía ser feliz. Siempre. La casa debía siempre. Ser feliz. Una casa siempre llena de amigos, de muchas milanesas en la mesa. siempre estaba bien que venga un amigo a casa. Y era como una casa con mucho ruido. Mamá siempre dice, yo siempre dejo una luz prendida en casa. Yo nunca llegué y mi casa estaba oscura, que daba miedo. Era como que era una casa donde siempre estaba pasando algo, ¿no? Y creo que ellos eran así. Era como que siempre había una luz prendida. Siempre. Y eso fue mérito de ellos, ¿eh? No sé qué ganas tendrían, pobres, de... seguían y trayendo amigas y invitando amigos, haciendo vacaciones, armaban unos programones que yo ahora los veo y digo, wow, yo soy igual. Eso lo, Martín, que es único hijo de mi marido, me dice,
Eso sí, lo heredaste de tu casa. Mi casa es siempre un quilombo. Siempre. Y voy buscando rincones. Y si en el jardín ya no había, hice una barra para que los chicos puedan en verano hacer las previas ahí afuera y estar. Y nos hice con Martín un cuartito que era el comedor diario. No, lo hice todo de tele y le digo, ¿ves que ahora estamos tranquilos acá y afuera hay un quilombo? Sí, voy armando, pero siempre, siempre me gusta tener un vino, una picada y que venga quien venga. Y Martín, pobre, a veces se hincha de eso. ¿Y hubo secuelas? Papá hizo lío con la plata, por no decir que no a nada, ¿viste? ¿Qué hacía él? Él era economista. Y yo creo que a lo mejor la gran consecuencia fue la enfermedad de papá. Papá muere de cáncer, cuando yo tenía 24, a los 15 días de mi primer matrimonio. ¿Cáncer de qué? Cáncer de riñón, que muy pocas veces hace metástasis en los huesos, y le hizo metástasis en los huesos, en un lugar horrible. Y la peleó como un león, porque lo operaban y lo operaban. Parecía Ricardo Ford, viste que después, yo me acuerdo, después, años después, laburaba con Ricardo Ford y me dice, porque tengo cinco placas en la columna. Y yo decía, ay, me acordaba de papá, que estaba con toda la columna. Sí, la peleó, pero no hubo nada que hacer ya al final. Le dieron 6 meses y vivió como 4 años. Pero le ponía el cuerpo ya cuando, viste, era muy difícil. Pero él era medio como yo, viste, con tal de seguir viviendo. ¿Qué edad tenía? 56. Muy joven. Re joven. Hice un duelo porque estaba indignada yo. A papá, era papá, no me lo saquen a papá. Yo a papá todo le hablo, le pido, le pierdo algo, por favor, papá, encontrámelo. Es como que lo tengo muy presente. ¿Crees en las señales? Sí, sin duda. Y he tenido un montón. Un día pasó algo re loco porque estábamos con Martín. Martín, mi marido, no llegó a conocer a papá. Y él siempre dice, lo que me hubiera gustado conocer a tu viejo. Porque papá era como muy buena onda y charlaba de todo. Entonces un día le digo, mira, lo que podemos hacer es ir. Había un lugar que se llamaba la Cantina de Arnoldo, que papá iba todos los miércoles porque tenía un grupo de paleta. Y se hizo un restaurante nuestro que lo adoraban. Él llegaba y era las mollejas a la crema de puerro. Siempre, viste, así como una cantina ahí. Le digo a Martín, hagamos algo, vamos a la Cantina de Arnoldo, por lo menos porque te van a hablar todos de papá, había fotos, viste. Y vamos cerrada. Se fundió, nunca entendimos que pasó toda cerrada. Y le digo, uy, qué pena, qué habrá sido la vida. Y empezamos a dar vuelta a dónde vamos. Claro, salida de teatro, todo era muy tarde. No sé cómo, pero no sé cómo terminamos. Agarramos Santa Fe, pegamos la vuelta por Oro, lugares además que nunca hacemos, y agarramos Fitzroy, pero al principio. Y había un club que parecía abierto. Y me dice, che, ¿nos darán de comer acá? Ya estaba todo cerrado. Y le digo, qué sé yo, y lleguemos acá. Nos llevó papá, entramos y era. Habían formado un grupo, ¿cómo se llama esto cuando era una cooperativa? Todos los de la Cantina de Arnoldo. Y abrieron en el club un restaurante que de casualidad estaba abierto. Entramos todos los mismos, la molleja, el coso, la foto. Llegamos de casualidad y me dice Martín, los trajo tu viejo, sí, es tu viejo. Sí, él me va llevando. ¿Y qué crees que él debe estar celebrando del otro lado del umbral? Que hago muchas cosas parecidas a él, pero que manejo mejor la plata. Mi encuentro con Martín debe estar celebrando. El nacimiento de mis 4 hijos, ni hablar. La vida, es que papá celebraba eso, la vida. ¿Vos viste la película Coco? Que Sí, es como claro. que dice uno, mientras te recuerden, seguís vivo. A mí lo que hizo mi papá es que no me lo puedo olvidar ni un minuto, ni un minuto. Yo entré de moza de Licity. Cuando terminó el colegio, empezó a estudiar teatro y trabajaba de moza en The Licity. Y papá se venía toda la mañana. Yo abría a las 6:30, tenía que estar, calentaba la máquina, a las 7 abría. A las 7 en punto, papá con el diario, era siempre él en una mesa, tomaba café. Entonces, ¿qué hace eso? Que los dueños de Licity, que eran mi jefe, lo adoraban. Él grababa Montaña Rusa y papá caía, pero caía porque me llevaba para que no llegue tarde, para que no vaya en colectivo. Entonces, Marcos, eso me quedó, eso como inolvidable, papá, no te lo olvidas. Y a mí me encantaba porque yo sabía que necesitaba algo, que iba a ser un quilombo y contaba con papá. Y finalmente lográs armar tu propia familia, ¿no? Y ese primer intento deja un sabor raro.
Y sí. Y en medio de eso aparecieron Isa y Santi, mis dos hijos, que ahí fue como entendí todo el sentido de la vida yo. Todo. Yo sé que por ahí hoy en día está como mal visto esto de que la maternidad le dé sentido a tu vida o realizarte a través de la maternidad. Yo no lo puedo pensar de otra manera. Lo que siento, por ahí está mal. Y le dieron sentido a todo. A todo lo que sufrí, a todo le dieron sentido. Y ahí fue cuando un poco tuve el coraje de separarme. Porque lo más importante ya estaba hecho. Que era tenerlos a ellos, ¿no? Pero estuvo muy bien separarme. Estuvo muy bien. Era un acto de valentía. Estuvo muy bien. Para todos, ¿no? Para toda nuestra familia. Porque pude cortar con un montón de cosas. Pude ser feliz. Los chicos pudieron ser felices. Germán pudo ser feliz. O sea, es como... ¿Qué estaba pasando? Cosas que... Aprendí mucho de esas cosas, muy dolorosas, que nunca en mi vida creí ni que existían, porque tuve una familia muy amorosa y respetuosa y adorable y no la pasé bien, no la pasé bien de verdad. Era una mujer lastimada y no me podía ir, no sé por qué motivo, por muchos motivos, que también esa fue una enseñanza, se puede salir de cualquier lado, ¿eh? A mí me costó mucho encontrarme en esos lugares, decir, esto existe, a mí me está pasando. Y cuando te das cuenta ya no podés salir, no es tan fácil salir. Y más cuando, bueno, en el medio estaba la enfermedad de papá, en el medio estuvo todo eso y ya cuando muere papá, ya estábamos, ¿no? Ya. Y hay cosas que se empiezan a naturalizar y hay cosas que... empezás a esconder y hay cosas que decís, bueno, yo voy a pelear por esto, porque también lo peleás. Pero bueno, yo que era en ese momento, y es difícil de describir, era muy poquita cosa, era, no sé qué decirte. Autoestima cero. Y muy poca. ¿Cuánto te costó volver a sentirte valorada o valiosa? Años. Año, año y piquito. Bueno, aprendí que eso no es amor. Tiene que ver con que alguien que te lastima no te ama y no está bueno amarlo. Es eso nomás. Eso aprendí. Cuando una relación implica sufrimiento, no es amor. Entonces no hay que quedarse ahí. Y la vida me vuelve con mis hijos. Porque antes como que, no sé, estaba muy ocupada en papá, en esto, en lo otro, eso no era importante, era bueno. Y encima darle el disgusto a mi papá que me separo, la prioridad no era yo en ese momento, ni repensar todo eso. Y después ya con los chicos sí, fue wow. Valió la pena todo eso para todos y ahora vale la pena que seamos felices. Yo no me hubiera permitido después de todas las que pasé. Ese es el gran aprendizaje. Como, y pude salir y se sale y viene algo mejor. Y en una charla que reciente que tuvimos con él, en la que contaba cuánto le había costado, ¿no?, tu amor, habló de una terapia inicial que tuviste que hacer. Digamos, para permitirte abrir la puerta a la felicidad y digo, permitirte ser feliz. Una vez con mi psicóloga, yo cuando lo conozco a Martín, era como, ¿cómo puede ser que todo esté bueno? Todo está bien, todo, nos llevamos bien, nos acompañamos. Y yo era, y me dice, claro, es que no es fácil. ¿No es fácil qué? No es fácil vivir sin problemas. Porque yo era como que, era, bueno, ¿dónde está la falla de esto? ¿Dónde está? ¿Cuál es la trampa? Claro. Claro, ¿cuál es la trampa? Y siempre buscando, y era una cosa, y fue cuando me dijo, es que no es fácil vivir sin problemas, hay que estar a la altura de una vida sin problemas también, ¿eh? Y ahí fue claro, donde no hay problemas, no lo busquemos. ¿Qué fue el amor a partir de Martín? Y apareció Martín, y ahí entendí, claro, esto era así, no podía ir tranquilo por la vida, confiando. No, que no te va a pasar nada. Y el amor es la felicidad, la paz. Que Martín es el tipo más leal, lineal. Él te va a decir, si él te dice, yo voy a tal lado, va a ir a ese lugar. Y si te dice, se va a otro lado, te va a decir, che, me fui a otro. La seguridad. Porque hay veces que, viste, que dicen, bueno, claro, te sentís seguro o te da seguridad, entonces es
re lindo amar a alguien y sentirte segura. Es lindo. Siento que lo puedo amar tranquila. Así es. Y creo que él me ama, lo creo. Se ocupó de... Yo por lo menos de eso no me tengo que preocupar. Y yo a él le di ese abrazo de familia, porque él es hijo único, una casa silenciosa. Y él me dio esa cosa de protección linda, ¿no? Como de poder apoyarte en alguien y que te cuida, te ayuda, te protege, te ama, te divertís. Es como el mismo equipo, hicimos como algo tan lindo. ¿Y se aprende del dolor? Un montón. Yo creo que es de lo que más se aprende. Si yo no hubiera sufrido, no sé cuánto valoraría esto. Tener a los chicos en el, todos tirados en un sillón, abrazados. O... Pasa que, bueno, para mí la felicidad es eso. La misma que tuvieron mamá y papá, la felicidad de los chicos. Como diría Abel Pinto, no me importa dónde vas, ¿viste? Si te tengo por delante, vamos, te seguimos. Pero es la prioridad. La felicidad de ellos, absolutamente. Y el estar ahí, el resolverle cosas, no sé. Estar, siempre estar, a morir con ellos.